Ya. ¿Qué fiambre acompaña al pan y al queso en el clásico sándwich mixto? Jamayor. Está pensando en el queso. Sí. ¿Qué elemento químico se representa con el símbolo BR? Bromo. ¿A qué invento deben su nombre los premios Grammy? A la gramola. ¿Qué escritor relató su cautiverio en Auschwitz en el libro Si esto es un hombre? Primo Levi. ¿En qué film de Tim Burton unos recién casados se convierten en fantasmas? Beetlejuice. ¿Con qué países hace frontera Libia por el este? Egipto y Túnez. Sudán. En la mitología nórdica, ¿a qué lugar, además de Albalaya, iban los guerreros muertos en combate? Boom. ¿La contracción de qué órgano del cuerpo provoca la presión arterial? Corazón. ¿Con qué reina se enfrentó Juana la Beltraneja por el trono de Castilla? Isabel la Católica. Isabel de Castilla. ¿Qué dibujante nacido en España fue el primero en ganar un premio Eisner de cómic? Este de Valladolid igual es, pero no sé. Era rápido. ¡Bum! ¿En qué continente habitan más especies de rinocerontes? África. ¿En qué ciudad argentina está el cementerio de la Recoleta, famoso por sus mausoleos? Buenos Aires. ¿En qué equipo de la NBA juega Stephen Curry? Golden State Warriors. En el famoso cuadro de Velázquez, ¿en qué mano tiene el aguador de Sevilla un cántaro grande de cerámica? Derecha. ¿En química qué número de la escala pH designa una solución neutra? 7. Vamos. Vale. Izquierda, ¿no? 14 izquierda. 14 izquierda. 11 Asia. 11 Asia. 6 Egipto y Sudán. 6 Egipto y Sudán. 3 gramófono. 3 gramófono. ¿Quién puede ser? No lo sé, te sabes. El Bajala. Juan López. Yo que sé, 10 Juan López. Sergio Aragonés. Ay. Tenemos unas cuantas veces.